El Centro Comercial Camaretas está de celebración, décimo aniversario de la Feria de los Vehículos Seminuevos y de Ocasión. Vamos a conocer qué tal está yendo. Acompañados también estamos de Javier Romero. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Adrián, ¿qué tal? Bueno, Mateo Grupo Concesionarios también está presente a través de todos los coches nuevos, seminuevos y de ocasión. Efectivamente, Mateo Grupo, como sabes, se compone de 5 marcas y luego tenemos nuestra marca propia que de la mano de AutoKey traemos todo lo que es el vehículo seminuevo y de ocasión. ¿Cuántos hemos traído? En esta ocasión nosotros hemos venido aquí con 38 unidades completamente variadas, de todos los motores, de todas las combustiones, gasolinas, diésel, tenemos híbridos, hay una gama, creemos que hemos abarcado toda la posible gama que se puede en estos momentos traer. Además, tenemos eso, gamas muy amplias, vehículos para todo tipo de personas, para todo tipo de bolsillos. ¿Están aprovechando muy bien las sorianas, los sorianos, estas ocasiones que tenemos? Sí, realmente empezamos la feria el día de ayer viernes. Se han hecho ventas, lógicamente, y se está viendo mucha repercusión. No hay más que ver cómo está el centro comercial para ver que sí que hay una aceptación importante, porque bueno, al final el usuario sí que entiende que el esfuerzo que hacemos los concesionarios económico por venir aquí y de descuentos, pues al final se repercuten los precios finales de los vehículos. Javier, ¿qué coche me tengo que llevar yo? ¿Qué uso le das al vehículo? Es la primera pregunta que yo te haría. Depende de si tienes familia o depende del uso que le des, te voy a recomendar uno u otro. Somos 5 personas aquí ahora mismo que estamos dispuestos a personalizar el uso del vehículo o hacer un estudio del uso que le das para facilitarte la mejor alternativa. A ver, a los que nos gusta el monte, por ejemplo, los caminos. Yo me iría a la zona de crossover. Allí puedes encontrar crossovers o segmento SUV, tanto en gasolina, en híbridos y en diésel, que son vehículos que te van a dar una alternativa a los caminos, porque son vehículos un poquito más altos. Ya para los que luego tenemos que recuperar un poco la ciudad, no sé qué tal va el eléctrico, si ya nos estamos lanzando mucho por él. Mira, en esta ocasión no hemos traído ningún eléctrico, porque realmente hay escasez de eléctricos nuevos ahora mismo, pero yo te diría que en ciudad tienes una gama bastante importante de Kia en híbrido, tanto en híbrido como en híbrido enchufable, que son vehículos que en ciudad te van a consumir muy poquito y vas a ir muy a gusto con ellos. ¿Y cuál es el por el que más están preguntando? ¿Por qué tipo de coche? Ahora mismo es el utilitario. Estamos viendo que hay un amplio volumen de gente que nos pregunta por el utilitario, por el del día a día, motor gasolina, y estamos viendo que también en la caja de cambios automática está siendo un punto fuerte de la gente que está preguntando por ella. Javier, de momento, ¿cuántas ventas llevamos cerradas de la jornada de ayer y lo que llevamos de mañana? Nosotros en mi grupo no te podría decir a nivel general, eso lo tendrías que hablar con la asociación de concesionarios. Nosotros en nuestro grupo llevamos 4 unidades vendidas, ¿vale? Nuestra idea es una media de 4 o 5 unidades diarias, se van a poder hacer sin ningún problema. Luego lo importante también es todos los contactos que se van generando y que luego vienen en ventas posteriores, ¿verdad? Sí, lógicamente. Al final el objetivo de la feria no se cierra el domingo por la noche, sino que luego tenemos un periodo de 10-15 días que se van generando también ventas a raíz de vi ese, vi el otro, y aparecen por el concesionario y tranquilamente también se van mostrando, probando y se van cerrando vehículos. Pues Javier Romero, muchas gracias por atendernos, mucha suerte durante todos estos días de la feria y bueno, sobre todo que vendáis muchos coches. Muchas gracias a vosotros por venir y tenernos presentes.
Pues estamos también con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal están yendo las ventas? Pues la verdad es que bastante bien, sí. Este año nos adelantamos un día a traer los coches, los colocamos ya el jueves y bueno, pues ayer por la mañana ya hicimos alguna operación. De momento va la cosa muy bien, sí. Y nos queda lo más fuerte, que es hoy por la mañana, el fin de la mañana y luego la tarde. Sí. ¿La tarde es la que más confianza soléis tener? Sí, la tarde del sábado es la que más gente suele venir y entonces es cuando más operaciones suele hacer. Y luego el domingo, pero bueno, el domingo el que viene ya es porque ha visto algo que lo quiere y dice, bueno, voy a ver si ya lo pillo. Sí, sí. ¿Qué es lo que habéis traído? Pues hemos traído mucha variedad. Nosotros, por ejemplo, hemos traído 30 coches. Hemos traído bastante tipo SUV, que es lo que ahora la gente parece que demanda más, tipo ya un coche más alto. Luego tenemos coches eléctricos, hemos traído también híbridos. De todo, la verdad es que de todo. Sí. ¿Por lo que más preguntan? Por los, bueno, mucho por los híbridos, porque bueno, nosotros al llevar Toyota, entonces nos identifican con híbridos, y luego SUV. Bueno, y sobre todo, las primeras ventas entraban en un sorteo. No sé si vosotros ya tenéis alguno ya marcado para el sorteo de los 500 euros. Sí, sí, las primeras que hicimos, que fueron ayer, esas ya tenemos ahí marcado para que entren en el sorteo. Así que a ver si hay suerte también. Sí, hombre, esperemos que hoy ya rematemos bien la faena, eso es. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Pues en esta mañana también estamos en esta feria acompañados de Julián Ontoria. Julián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, imagino que también sonrisa que tenemos porque está yendo bien la feria y porque volvemos también a la actividad dentro de esta feria, décimo aniversario. Sí, porque hay que recordar que el año pasado hicimos un tema híbrido y tuvimos que hacerlo en las concesiones. Volvemos al tema de estar aquí con la gente, que es lo que nos gusta. Y la verdad es que está bien, está animado, la gente está viniendo y que se den prisa que lo vendemos todo. ¿Cómo ha sido la jornada del viernes? La jornada del viernes fue un poquito más lenta por la mañana, también hay que reconocer que la gente estaba más trabajando, el viernes ya se animó mucho más y esta del sábado está siendo muy animada y esta tarde esperamos una explosión de gente. En vuestro caso, en vuestro grupo, ¿cómo van las ventas? Van bien, vamos vendiendo coches, la gente está reservando y lo que le decimos a la gente es que se anime y que suba porque claro, lo que ya vas vendiendo no tienes y va perdiendo oportunidades para comprar. Aunque como decimos todos los años, las ventas no se cierran solo las de hoy, sino que luego hay unas semanas posteriores en las que se hacen contactos y se van cerrando, ¿verdad? Eso es. También nosotros, además, creo que lo anunciaremos el lunes, que mantendremos durante toda la semana que viene las mismas ofertas que tenemos en la feria para que todo el que no haya podido subir o en un momento haya tenido dudas, si se acerca al concesionario, se lo venderemos al mismo precio. ¿Y cómo son esas ofertas, Julián? Pues hay ofertas que van desde 1.000 hasta 2.000, hasta 3.000, depende si financias, no financias. Nosotros estamos regalando el juego de Soria, que salió en invierno, y estamos regalando también, si financias, 200 euros de combustible, ya que el combustible está tan duro y está subiendo, pues para que la gente tenga el ánimo de comprar y que tenga durante por lo menos medio año el combustible pagado. ¿Y qué es lo que están buscando más? ¿Cuál es el coche más buscado? Los tipos SUV es lo que más busca la gente, es decir, los coches levantados es lo que más busca y si no también coche pequeñito. Y entonces ahí es donde se está moviendo, coche pequeño y SUV. Y precios para todos los bolsillos, imagino. Sí, tenemos coches desde, quizá hemos vendido alguno, pero tienes coches de 6.000, 7.000 euros, hasta coches de 50.000, 60.000, hay de todo. Bueno, pues ofertas que tenemos también con Julián Ontoria, con el Grupo Ontoria, a cual agradecemos estar con nosotros. Que vaya muy bien la feria, Julián, y bueno, que se hagan muchas ventas. Eso esperamos y animamos a la gente que suba, por lo menos a dar una vueltecita, ya que el tiempo no acompaña, y a vernos. Muchas gracias. A vosotros.